Ya estamos de regreso, 10:22. Y me gustaría que nos comentes, Beatriz, cómo vas avanzando con tu proyecto de música, fechas, cursos, talleres. Ah, claro que sí. Pues bueno, el proyecto de Arrullos Prenatales, vamos a estar en el cuarto festival de rap y poesía en el Faro de Tláhuac. ¡Órale! El 15 de marzo, bueno, a las 12 del día, es domingo. Entonces vamos a hacer un conciertito ahí para las embarazadas. Y las mamás también que lleven a los bebés, los quedan a arrullar. Ahí nos vamos a ver con los arrullos prenatales y también algunas dinámicas de meditación y de sanación bonitas. Y vas a llevar materiales, discos, libros, todo eso. Claro, sí, libros, todo el changarro. Okay. Y de los talleres, pues ahí vamos también. Tengo taller el 21 de marzo de la niña más pequeña del mundo. Sí. Y ya el grupo de adolescentes también. Hay bastante padre el trabajo. Va avanzando. Y bueno, el taller de niños de 7 a 12 años es el 21 de marzo. Me pueden escribir para ahora para inscribirse. Y los tengo datos de contacto. Sí, claro, es beatrizariasaguilar@gmail.com. También tengo talleres este sábado, inicio también otro grupo de Luz de Mamá y Papá, este sábado 21 a las 11 de la mañana, que también localizar ahí en este mail Facebook. Que les doy. Ajá. Ah, bueno. Y estoy estrenando, ahí le faltan todos los datos, pero ya les estoy estrenando, es www.beatrizarias.com, para que ahí se den idea de todos los talleres y todo lo que quieran, me pueden localizar ahí. Un correo electrónico. Ajá, beatrizariasaguilar@gmail.com. Muy bien, ahí está. Vinicio, regresamos al tema del yoga. Vamos a ver algunas posturas y lo que tú nos mencionas es muy importante porque los movimientos están estimulando ciertas zonas de los plexos, que en este caso son centros de inteligencia, en donde están ubicadas glándulas, que son portadoras de información bioquímica, que son encargadas precisamente de aletargar o activar algunas de nuestras principales funciones. Por eso el yoga es importantísimo. Sí, sí, sí. Así es, funciona entonces. Y bueno, también quería decir mi correo electrónico para cualquier clase o terapia o cosas así. Es vinicioban@hotmail.com. Vinicio con bechica y también van con bechica. Y sí, la yoga yo creo que te mantiene viviendo mejor los años que vivas, como una vez leí, ¿no? Que decía. Y es también, bueno, es que lleva muchas otras cosas, te hace más consciente de la vida. A mí me ha pasado que hace muchos años me despierto como a las 4 de la madrugada. Y entonces se dice que esa hora es cuando ya muchas mentes están dormidas. Mentes conscientes y mucha gente está soñando, sus almas están trabajando, ¿no? en el astral. Y entonces cuando una persona consciente se despierta, a veces te despierta la energía y es cuando la noche está más fuerte y la energía estelar está más fuerte, más poderosa. Entonces uno ahí es cuando se despierte, comienzas a generar muchas cosas, muchos inventos, descubrimientos han sido generados a esa hora. Muchos de nosotros yo creo que fuimos concebidos a esas horas también. En la madrugada igual los papás estaban ahí bien, ¿no? Entonces es una hora, se dice, en Kundalini Yoga la llaman que es la hora del maná de los dioses. Es cuando uno se, pues, a veces estás ahí, puedes ensoñar, ¿no? Entonces ver las cosas desde otro punto de vista, desde afuera, y luego ya planear la vida o tu día, y te vas y actúas ahí, ¿no? Entonces eso también ayuda a la yoga, a sensibilizarte a todas estas cosas, a más perceptivo en premoniciones, en muchas cosas. Entonces sirve también a un nivel espiritual y místico, además de también tu físico, ¿no?
Fíjate que ahorita que dices eso de la madrugada, yo me despierto cuando tengo sueños, los anoto a esa hora. Sí, o sea, como bien. Que hago una pausa en el trabajo, los apunto, me vuelvo a dormir y luego ya en la mañana otra, ¿no? Ah, sí, es muy pero bueno es curioso eso. Esa hora. Ajá, esa hora es así. Y luego, si estás a la intemperie, las 4 de la madrugada es muy. Es cuando está más oscuro y más frío y se siente. Es ya como el último de la noche y luego ya comienza el amanecer. El despunte, ¿no? del amanecer. Sí, esa hora es muy mágica, es muy, muy poderosa de las estrellas, ¿no? Del cielo. Sí. Y hacer yoga, bueno, los saludos al sol son a las 6 de la mañana, eso es lo ideal. Bueno, yo no hago los saludos al sol, que eso ya es muy, muy clásico. Yo como doy clases a todas horas, okay. Pero no, la verdad nunca he practicado así como esa saludos al sol en la mañana, no. Hay uno del saludo también de la luna, pero yo creo que más bien es como aprender a conectarte con las energías lunares y solares. Yo más bien es lo que así lo trabajamos nosotros, ¿no? No tal cual una hora. No, no una hora, más bien tu yin yang, tu parte femenina, masculina dentro de ti y que está. Hay veces en un día está el sol y la luna, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces que te vuelves más sensible para captar tus dos partes, también internas, femenina y masculina, ¿no? Entonces sí, es una cosa muy profunda que te puede llevar a. Te ayuda mucho, yo creo que para llevar una vida mística, una vida espiritual, una vida centrada en la armonía con todo. Y también te ayuda a la parte, por ejemplo, de vitalidad, a la parte de vigor, también te ayuda a la parte sexual, por lo mismo, ¿no? Yo creo que. Vitalidad, salud, tono muscular. Tono muscular, actitud, sí. También. También actitud, desestrés, o sea, y el manejo del estrés, ¿no? Ajá. Y una cosa que nadie dice, pero te ayuda a la sexualidad. Sí, claro. Yo creo que si la gente que está mal de algo sexual, no sé, lo que sea, dolores o próstata. Menstruación lo que sea, o próstata. Próstata, lo que sea, cáncer, lo que sea, bueno, con yoga también la solucionas. Ah. Las terapias que yo doy a veces son así como muy fulminantes contra una enfermedad, un malestar. Y la yoga te sirve, es terapéutica, es medicinal, pero como más lentamente. Como un proceso a largo plazo. Pero me ha tocado gente de 75 años de edad y que se van curando poco a poco. A una señora que no podía levantar el hombro porque lo tenía oxidado, ¿no? De alguna manera. Y en 12 sesiones ya podía hacer esto. Wow. Entonces, era una clase a la semana, no, dos clases a la semana en el Deportivo de Hacienda. Sí. Entonces, bueno, sí he visto muchos casos así de gente que me llegan a rehabilitación y o que tienen algo mal y pum, se comienzan a curar y curar y curar. Es algo muy, muy bueno, ¿no? Todo el planeta debería hacer yoga. ¿Y cómo dices esto de las terapias que haces como muy fulminantes para una enfermedad en específico? ¿Cómo las trabajas? A lo que me refiero es que se aborda a los chakras y destopar los canales energéticos del cuerpo para equilibrar las energías, pero la persona está totalmente pasiva. Y eso mismo haces con la yoga, pero de una manera tú activa. Y es una cosa más continua y entonces es un poco menos poderoso por sesión, ¿no? Aunque sí, de repente se manejan muchas energías y se mueven cosas, y está muy interesante. Pero más bien, tú aquí entonces haces como una limpieza, como dices, de los chakras, los equilibras, y entonces es por eso que. Y los canales energéticos, y ayudar a que el alma de la persona se centre con su cuerpo, también, que también pasa con la yoga. Eso es importante, ¿no? Sí, porque el cuerpo nos avisa de muchas maneras lo que está bien, lo que está mal, lo que necesita, lo que ya no le hace falta, lo que fue demasiado o le falta. Y entonces el cuerpo te avisa, pero uno a veces no sabe interpretar eso. Y había un concepto antes que muy interesante, que decían que la salud es algo que se cultiva. Y eso ya nadie lo dice. Ahora te dicen, vete al doctor, vete tu check-up. Y no, la salud se cultiva. Entonces la yoga. Sí, realmente es algo que debe de proyectarse y sostenerse todos los días. Sí, todos los días. Y uno estar consciente de eso, ¿no? Entonces una buena yoga te ayuda también a estar consciente, porque también se estudia. Ya bien, una yoga bien, tú estudias tu cuerpo, tu organismo, tus chakras. Funciones. Tu alimentación, tus hábitos de sueño, tus hábitos de trabajo, tus resistencias. Ya tus es límites. Algo muy completo, ¿no? Muy sí, integral. Sí. Por eso siempre las yogas hindúes están relacionadas con religiones. Y creo que Krishna es el que decía que, pues, que hacía, que había que hacer yoga, que porque eso te lleva a la iluminación. Muy bien, sí. Si nos repites de nuevo los datos de contacto para terminar esta entrevista. Bueno, mi correo electrónico es vinicioban@hotmail.com, el Facebook es vinicioban.drei, y bueno, pues entonces estamos. Y ahí pueden también solicitar este también material, este disco, ¿no? Que es este disco que tú has que tiene también, seleccionado temas. Que también mueve chakras, energía, tiene aquí elementos grabados de lugares de la naturaleza, tiene muchas cosas. Ahí está. Lo pueden solicitar también al mail. Sí, también, y clases, y terapias, y bueno, también consejos que pongo en el Facebook, y
Lo único que puedo decir ahorita es que cada luna llena se está abriéndose cada vez más la conciencia interna y está saliendo la parte femenina. Y, bueno, el alma se está como que desnudando cada vez más. Sí. Entonces, cada luna llena aprovechen de, si vienen trastornos, aprovechen porque están depuraciones, ¿no? Que cada vez estamos abriendo más. Y dentro de dos lunas viene la primera luna roja del año, que van a ser dos. Uh-huh. Y dicen que los años con dos lunas rojas tienen muchos cambios. Hay guerras, se hizo la Segunda Guerra Mundial y ha habido muchas cosas en los, cuando hay años de dos lunas rojas, y ahora es una, la de abril y la de septiembre. Entonces, bueno, pues aceptar las lunas. Tranquilos, fluir, exacto. Okay. ¿Y cómo puedes aprovechar esa luna que dices para los trastornos femeninos, por ejemplo? Bueno, yo me refiero más como espiritual, existencial, mental, emocional. Psicológico. Sí, psicológico, álmico, ¿no? Se trata, el planeta está elevando su frecuencia vibratoria a más armonía. Y sí, pues, por el magnetismo que genera. De y por su propia evolución y que va relacionada con el universo. Entonces, todo lo que, pues, tratar de aceptar todo lo bueno para, precisamente para que nos vayamos alineando con la vida, con la armonía, con las leyes universales, con la luz, el amor, la paz, el estar bien, ¿no? Transparente. Tratar de aceptar eso y enfocarte en ese principio creador, padre, madre, ¿no? De bien. Okay. Muy bien. Gracias. No, gracias a ti, Vinicio. Y vamos a ir a una pequeña pausa para encontrarnos vía Skype, vía audio y video con Federico Barceló hasta Puebla, que tiene la granja Prácticas de Agricultura Orgánica, bien interesante. Ya hemos platicado con él aquí en Conciencia Planetaria y vamos a platicar sobre este taller de regeneración orgánica. Tan pronto regresemos de esta pausa y le platico yo sobre estos seminarios de medicina china que ya están listos a partir del mes de marzo ahí en Holística México. Regresamos.